Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo de Ideas. Hoy vamos a tener con nosotros en el programa a Miquel Suay, que es una de las firmas más importantes de moda en España. Pero bueno, antes os presento a Raúl Martín, de Innovaciones. ¿Qué tal? Hola, Mar. Muy bien, como bienvenido. Siempre. Gracias. Bueno, y en tu sección nos vienes a hablar sobre los disturbios que han ocurrido en China, en la fábrica del iPhone. Exactamente. Sí, vamos a... Bueno, aprovechando un poco esta noticia, que ha sido una de las noticias así tecnológicas de la semana pasada. Bueno, han habido conflictos en una superfábrica que tiene Foxconn, que es la marca que fabrica para iPhone. Casi 2.000 personas en una revuelta, 40 personas al hospital, la producción del iPhone de alguna manera en entredicho, porque claro, con toda la demanda que tienen es muy posible que no puedan, digamos, surtir la necesidad en caso de que tengan problemas. Entonces, bueno, vamos a aprovechar esto para hablar un poco de la tecnología en China y cambiar un poco pues, los estándares acerca de lo que la gente piensa sobre China en cuanto a tecnología y en cuanto a que solo producen baratijas, vamos. Ya, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, digamos que en realidad, debido quizás a las condiciones de trabajo que tienen, estamos hablando de que pues, tienen sueldos de unos $200 al mes, que es realmente muy poco, unas 12 horas diarias de trabajo. Decir que Foxconn tiene más de 1.200.000 personas trabajando en China solamente. Decir también que no solo produce en China, sino en otras partes del mundo, también por ejemplo en Sudamérica como Brasil y México. Pero bueno, realmente el problema en sí viene dado porque este gigante que produce el 40% de la electrónica mundial, ojo, no solamente para Apple, porque claro, se aprovecha un poco de alguna manera para echarle la culpa a Apple de todo lo que son condiciones de trabajo, pero bueno, muchos otros fabricantes como son Apple, como es Nokia, como es Samsung, como es HP, como es Dell, también utilizan a esta fábrica, digamos, para crear sus productos. Entonces, de alguna manera vamos a echar un vistazo a lo que son las instalaciones, ver cómo funcionan y ver un poco el papel preponderante que está adquiriendo China en lo que es en el mundo. Fíjate la tecnología que está produciendo, en este caso es un iPad lo que están produciendo, las fábricas, como puedes ver, las instalaciones son igual que en cualquier fábrica de alta tecnología del mundo, sea la que sea, pero como contrapunto, aquí tienes quizás el origen de los problemas, ¿vale? Fíjate en qué condiciones de trabajo, porque realmente estos son como grandes ciudades, fíjate en qué condiciones están durmiendo, sí. ¿Vale? Hablamos de que, claro, son megafábricas que son ciudades en las cuales el contraste entre lo que es tecnología punta, como puedes estar viendo ahí, lo que es, fíjate, los comedores que tienen, ¿vale? Decirte también, ya lo hablamos en un momento dado... Vamos a la gente durmiendo, que cae rendida. Sí, sí, claro, es que estamos hablando, se dice que en un momento dado cambió, y esto todo es gente que está esperando para trabajar allí. Ojo, con respecto a todo lo que ha pasado, hay gente que sigue trabajando allí y... fíjate, aquí tenemos también una comparativa entre lo que serían sueldos, pero bueno, quizás esto es menos relevante, simplemente que la gente tenga conciencia de que lo que se está produciendo ya ahora mismo es la tecnología mundial, de todas, tanto iPhone, iPad, cualquier teléfono, lo que sea, digamos, se produce allí. Bien, sería importante también remarcar el hecho sobre todo, pues de que no solamente es el coste lo que realmente interesa a la hora de hacer uno de estos dispositivos. Siempre se piensa que cuando se fabrica en China, bueno, pues es por el precio, ¿no? Porque allí es mucho más barato, hemos visto que cobran menos de $2 la hora. Claro, es que, bueno, he visto bastantes estudios y evidentemente lo que es el precio por hora es mucho menor, pero también lo que son las condiciones de trabajo influyen mucho. Se dice que para cambiar el diseño de un iPhone de un día para otro se cambió y de alguna manera se despertó a la gente a las 12 de la noche, se le dio un té y una galleta y empezaron a trabajar sin poder ninguna pega. La causa fundamental del éxito de China quizás no solamente es el precio por hora, que evidentemente influye, pero sobre todo es la capacidad que tienen. La capacidad es increíble, tienen fábricas, bueno, como sabes, estuve en junio allí, no tuve la suerte de poder visitar Foxconn, pero sí que estuvimos viendo fábricas en las cuales se hacían pizarras digitales y el no nunca te lo dan. Es decir, la flexibilidad que esta gente tiene en cuanto a producción no la tiene nadie en el mundo. Son osados, que también eso quizás es otra de las cosas más importantes. Es decir, si tú planteas un negocio y ellos ven que ese negocio tiene capacidad de prosperar, bien porque eres cliente o bien porque es buena idea, ellos no tienen problema en arriesgar. Te ponen una ala de producción para ti, te buscan los ingenieros y se hace el estudio por si de alguna manera sale. Entonces, claro, no solamente es el precio, cambiar un poco lo que es el pensamiento de la gente de que se produce tecnología, lo único que les faltaba, y hablo en pasado, es diseño,
pero ellos han sabido traer diseñadores europeos, diseñadores americanos, y de alguna manera pues están consiguiendo también pues dar diseño, digamos, a estos productos y conseguir ser una alternativa real, ¿vale?, al resto de fabricantes mundiales, vamos. Y China también tiene sus propias marcas. Sí, bueno, esto es muy interesante. A ver, parece que nos estamos centrando un poco en el mundo de la telefonía móvil. No es así, porque, por ejemplo, en el mundo de los portátiles o de los ordenadores, igual te suena una marca que es Lenovo, ¿vale? Lenovo es ahora mismo el segundo fabricante mundial y es chino, por detrás de HP, pero bueno, estamos hablando de que tiene un 1% menos que HP, con lo cual es cuestión de tiempo, digamos, que pueda avanzar y que pueda coger HP. ¿La clave? Pues el crecimiento, evidentemente, sostenido que tienen todas estas economías emergentes, ¿vale? Están creciendo a un ritmo de un 9% anual, con lo cual, bueno, también empresas como, igual te suena, ZTE, que es una marca de móviles, ya es la cuarta marca de móviles mundial, y Huawei, que también es asiática, digamos, es la sexta, con lo cual de alguna manera están consiguiendo introducir su marca, cosa que hasta el momento no podían hacer. Al hilo de esto también estamos ahora hablando de hardware, si habláramos también de software, muy importante, toda la historia que ha acontecido con Google. Google entró en China en el 2006, salió corriendo en el 2010, tuvo problemas sobre todo con la censura, era muy difícil, digamos, plasmar en sus robots de búsqueda toda la censura que les pedían. Independientemente de eso, hubo bastantes ataques por parte de China a Estados Unidos y de alguna manera decidió irse. Esto lo aprovechó una plataforma china también, que se llama Baidu. Si podemos ver también en algún momento lo que es la página web de Baidu, que es bastante parecida a Google, y digamos que es el Google chino. Claro, imagínate con el mercado que puede tener realmente lo que es China. Claro, todo el mercado, digamos, de Google se ha ido allí, con lo cual se ha convertido en un gigante increíble. Evidentemente no tiene las cifras de lo que sería en Google, porque en la escala no es mundial, pero las cifras son mareantes. Claro, solamente, ¿ves?, en este caso, fíjate, que es que el aspecto realmente es muy parecido. También han tenido un pequeño problema, y bueno, como sabes también que los escrúpulos que ha mostrado Google a la hora de irse de China, hay muchos otros fabricantes que pasan un poco estos escrúpulos, y es interesante el hecho de que todo lo que es la búsqueda en inglés, ahí ves que está en China, pero si yo escribiera algo y buscara en inglés, toda esta búsqueda ha aparecido por allí otro gigante que es Microsoft con su buscador Bing. Ajá. Y de alguna manera ha hecho un acuerdo con Baidu para lo que son los contenidos para angloparlantes, digamos, mostrarlo. Con lo cual es una buena táctica que ha tenido Microsoft para poder entrar en el país y poder... claro, porque Google, de hecho, ahora mismo ese mercado lo tiene perdido, está vetado y no se puede ver. También al hilo de esto, supongo que te lo comenté también cuando estuve allí, muy interesante que no puedes acceder a las redes sociales. Tú allí no tienes ningún acceso a las redes sociales, pero la mayoría de perfiles de Facebook son chinos. Entonces, ¿por qué es esto? Pues porque lo que hace la gente allí es conectarse por VPN a una universidad europea o de cualquier parte del mundo, y a través de esa VPN sí que pueden, digamos, de alguna manera, con lo cual es muy difícil poner puertas al campo y no sé. Es imparable. Sí, es imparable, esto es imparable, la verdad. ¿Y qué nos dices sobre la piratería? Bien, bueno, cara a lo que sería el mercado chino, ¿vale?, hablando un poco de lo que sería el mercado chino en sí, evidentemente como mercado es brutal, más de 1.000 millones de habitantes, 350 millones de usuarios de internet, 700 millones de usuarios de telefonía móvil, a simple vista es un negocio bastante importante, un ritmo de crecimiento mayor al 9%, con lo cual de alguna manera pues... podríamos pensar que es un buen mercado, pero uno de los problemas principales que tienen ellos es la piratería. Estamos hablando de que casi un 83% del software que se vende allí es pirata, con lo cual, claro, eso puede ser bastante preocupante para todo lo que son tecnología de software o para intentar vender de alguna manera software. Como mercado, China es muy bueno, pero en cuanto a software, es una gran barrera de entrada la que tiene a nivel de piratería. Ten en cuenta que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor índice de piratería, casi un 43%, pero claro, es que estamos hablando del doble. Es decir, podríamos decir que casi todo realmente es pirata en China. Una de las últimas visitas que hizo el consejero Steve Ballmer, que es el CEO de Microsoft allí en China, de alguna manera amenazó a los organismos oficiales con cortar el grifo, porque es que hasta los organismos oficiales, la mayoría del software que de Microsoft es pirata, y esto realmente es un problema serio.
Se dice que ellos están haciendo medidas de alguna manera para mejorar esto, pero bueno, no sé cómo acabará. Desde luego, eso no es sostenible y supongo que en un momento dado tendrá que explotar y tendrán que tomar medidas, porque una tasa de esa piratería es inasumible. Igual que aquí un 45% de piratería, también la verdad es que es algo que no está, pues, no está la realidad, no es real y hace mucho daño lo que es al negocio, vamos. Retomando un poco el tema de los disturbios, ¿tú crees que, no sé, va a servir para algo? ¿Se van a mejorar de alguna manera las... Las condiciones de trabajo que tienen allí? A ver, yo creo que realmente tienen una cosa bastante importante, y es Apple tiene un código de buena conducta. Entonces tú ya sabes que Apple, o estás a favor o estás en contra, y mucha gente contra Apple, con lo cual mucha gente utiliza esto contra Apple, con lo cual pues ellos tienen su código de buena conducta, tenéis que hacer de alguna manera mejorar lo que son las instalaciones. Y de alguna manera sí que lo están haciendo, pero claro, hay que ser conscientes que esto es China y cualquier persona que haya estado allí, puedes mejorar las condiciones de trabajo, pero no es equiparable a lo que puede ser el resto del mundo, por desgracia, y realmente esa es su virtud. ¿Harán algo? Sí que hacen algo, porque también tuvieron un problema gordo. Bueno, a la hora de hacer todo lo que son los revestimientos, ellos trabajan con polvos de sustancias así bastante tóxicas, ha muerto gente, digamos, ha habido explosiones debido, digamos, también a todo este polvo, y ellos dicen que han mejorado las condiciones de trabajo y realmente se tiene que trabajar en esa dirección, pero tampoco perdamos, o sea, no es Apple el único culpable de esto, porque como ya he dicho, la mayoría, digamos, de empresas fabricantes de tecnología ahora mismo, pues están y de otros allí. Sectores como moda u otros. Exactamente, sí, al hilo de esto también había un gráfico bastante interesante que estuve viendo el otro día, pues lo podemos ver, y es un gráfico en el cual se muestra cómo la mayoría de empresas han ido a parar en China. La mayoría de empresas, todo lo que son los centros de producción, los centros de fabricación, toda la logística ahora mismo está en China. De hecho, se decía que del orden de 100 empresas bastante grandes, ahí lo tenemos, fíjate, esto es, con el paso de los años, fíjate cómo ha ido aumentando lo que es la proporción, al orden, estamos hablando un poco de superempresas y estamos hablando en este caso de empresas que están en la lista de esta fortuna, de las empresas más importantes del mundo. De las 500 primeras empresas del mundo, 400 tienen lo que es el centro, digamos, de desarrollo y producción en China. Al orden de casi 100 de estas empresas anualmente han ido instalándose allí, con lo cual, claro, esto es imparable porque las condiciones que ofrecen ellos, muy interesante también, poco como anécdota, se dice que con respecto a la capacidad que tiene China en cuanto a cualquier cosa, casi 10 millones de graduados al año. Se dice, por ejemplo, que si tú tuvieras que hacer un proyecto como podría ser, por ejemplo, el nuevo iPhone, y necesitarías un montón de ingenieros, según un estudio, necesitarías 9 meses en Estados Unidos para reclutar a todos esos ingenieros, mientras que en China en aproximadamente 15 días los tendrías. Con lo cual, claro, no es solamente una cuestión de costes, es una cuestión de que, claro, el rapidez, volumen, de flexibilidad. A lo bestia, con lo cual realmente pues está allí y en poco tiempo van a ser una alternativa real a Silicon Valley y a todos estos centros tecnológicos, vamos. Pues Raúl, muchísimas gracias por darnos la actualidad cada semana. Nos vemos la semana que viene. Y ahora os dejamos con un vídeo que es un making of de la colección de fiesta del año, bueno, de este año, de 2012, para que veamos un poquito lo que es la moda que diseña Mikel Swy.
poco rápido. Bueno, pues ahora sí que está con nosotros Miquel Suay. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Miquel es una de las firmas más importantes de nuestro país de moda y, bueno, sus colecciones se venden en más de 150 puntos de venta en todo el mundo y aparte tienes 5 tiendas propias. Sí, sí. Bueno, tú naciste en un entorno emprendedor, en un entorno creativo, también relacionado con el mundo de la moda, de la belleza. Efectivamente. ¿Cómo ha influido eso en tu carrera? Cuéntanos. Pues la verdad que ha influido muy positivamente. Estoy muy, muy contento de haber nacido en ese entorno porque, bueno, lo que empezó un día jugando con los retales y jugando en el entorno donde mis padres empezaron este proyecto, porque en realidad ellos empezaron pues haciendo ropa, o sea, y hacían ropa para niños y yo me crié pues en el entorno ese de la empresa, del taller, pues por las tardes después de merendar, pues incluso muchos fines de semana que mis padres tenían compromisos, pues lo que empezó jugando, ¿no?, y lo que empezó haciendo pequeñas cositas para jugar, pues al final se ha convertido en mi profesión, en mi oficio, en mi trabajo, en mi satisfacción. Supongo que cuando niño pues ya diseñabas quizás ropa o hacías algunos diseños con los retales. Efectivamente, o sea, yo siempre digo que creo que empecé a hacer cosas con los retales que sobraban de la mesa de corte, pues con esos pequeños retales yo cogía y me iba a la remalladora y empezaba a hacerme bolsitas y empezaba a hacerle bolsillos a las bolsitas y luego empezaba a coserle botones de colores o tiras de colores. Y yo creo que eso, que mi primera colección fue de bolsitas, de retales, o sea, eso que está tan de moda ahora, que es el reciclaje, sí. Yo ya lo apliqué, creo que la primera vez, ¿no? Pero luego estudiaste artes aplicadas y oficios artísticos, sí, aquí en Valencia, sí. Pero luego estudiaste también la carrera de Derecho. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que desde siempre pues he sabido que tenía ese sueño compartido un poco con mi familia, con mis padres, ¿no? De estar en la moda, de ser diseñador de moda, de hacer las propuestas, porque lo he convivido mucho con ellos, he acudido a las ferias de moda infantil, a la feria de Barcelona con 14 años, estuve ya en el backstage del primer desfile que hicimos en mi familia, ¿no?, que era un desfile de vestidos de comunión en la Barcelona Bridal Fashion Week, en la primera edición. Entonces allí yo, aquel mundo ya, con 14 o 15 años, ya me sorprendió un montón de ver a esas modelos internacionales, de ver a las coreógrafas, una coreógrafa francesa que me acuerdo que tenía, bueno, una mano súper dura. Entonces me parecía que tenía una mano durísima, que era excesivamente exigente, pero con el paso de los años me he dado cuenta de que no, de que la moda es así, la moda es muy tirana, y para poder conseguir transmitir un concepto, una idea concreta, o sea, los colaboradores y la gente que forma parte de todo el proyecto tienen que estar sincronizados contigo para llegar a transmitir esa idea concreta, ese punto concreto de belleza o de búsqueda de belleza, porque no sé si en algún momento se consigue la belleza concreto, pero ese momento de creatividad o de lo que tú quieres transmitir, si tus colaboradores en todo el entorno general de coreografía, escenografía, música, iluminación, hay tantas variables dentro de un desfile que para mí es la representación máxima de lo que es el concepto de moda, hay muchas variables y esos colaboradores y esa gente tiene que estar en tu línea, en tus parámetros, te tiene que escuchar y le tienes que transmitir lo que tú quieres. Conjugar esta búsqueda de la belleza, del arte, con la industria, con la comercialización, con una carrera empresarial. Claro. Bueno, pues por eso nos decías que también hiciste un máster en gestión empresarial. ¿Cómo sí, lo has...? Bueno, todo el tema de estudiar Derecho y todo el tema del máster en gestión empresarial es porque, bueno, hay un proyecto empresarial detrás. O sea, hay un proyecto empresarial detrás, el cual, pues, en principio, así como otra gente se plantea después de ser diseñador, después de ser creativo, se plantea un proyecto empresarial o emprendedor particular, en mi caso todo nace a su vez, ¿no? Nace a su vez ya dentro de un proyecto empresarial. Entonces, se supone que la creatividad en mi caso, pues como que no se le da mucha importancia, porque como desde siempre soy tan creativo,
tan, tan fantástico, tan capaz de imaginar cosas y de imaginar escenarios diferentes, pues cuando terminas de oficios, pues decíamos, pero bueno, algo más, ¿no?, para la gestión de la empresa y para asumir el futuro, pues de... Entonces, también tengo otras sensibilidades y otras cosas que me gustan, en concreto, pues el derecho, o sea, lo que es la parte política, el derecho público, todo esto, pues me gusta, ¿no? Me fascina este tema, y en ese momento pues decidí estudiar derecho para eso. Y luego, pues cuando ya empecé el proyecto empresarial y estaba ya dentro de labores de gestión y de en muchas ocasiones de gerencia, pues vi la real necesidad de completar mi formación con un máster en administración de empresas. Porque crees que en los estudios reglados, por ejemplo, en la Escuela de Artes y Oficios o en otras carreras universitarias, ¿se le da al alumno que contemple la posibilidad de luego crear su propia empresa? La verdad es que es duro responder esto, porque no me gustaría que fuera así, pero mi respuesta tiene que ser es que no hay una incentivación. O sea, en los entornos académicos y en los entornos educativos y de formación reglada de este país, creo que no hay una incentivación al emprendedurismo, a hacer proyectos particulares, a pensar que tú, con el trabajo que desarrolles o con el oficio que tengas, puedes mejorar la vida, puedes mejorar los servicios de la gente, puedes cambiar las cosas, ¿no? Uh-huh. Porque hay una palabra que se llama vender, que parece que en este país es tabú. O sea, aquello de vender es tabú. Aquí hay que dedicarse a hacer cosas, pero no vender. Uh-huh. Y eso, en un entorno de un sistema capitalista como el que tenemos, pues es bastante difícil, porque, o sea, las reglas económicas son las que son, y o vendes y generas una gestión económica y un cajón, y con ese cajón planteas nuevos proyectos y nuevos sueños y nuevas ideas o nuevos servicios para la gente, o por muy, muy bueno que seas, o sea, por muy creativo que seas, muy bueno que seas, no vas a poder producir ese producto, no vas a poder llevarlo al mercado, porque tiene que haber una gestión económica detrás. Y yo eso, por suerte, en mi casa siempre ha estado muy presente, y creo que es lo que me está llevando a poder hacer parte de las cosas que quiero, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver ahora un vídeo, porque ahora estamos preparando el calendario de emprendedores para 2013. El año pasado hicimos un calendario con 12 meses, 12 emprendedores. Vamos a ver el making of del mes de enero, dedicado a OCODE. La verdad es que el ser empresario no iba conmigo, es una cosa que he descubierto un poco después, más bien en la universidad. Avanzar, luchar, no parar, madrugar, acostarse tarde, y o tu cuerpo aguanta o mal vas. Yo a veces me paro y pienso, digo, bueno, ¿y toda esta gente realmente se ha creído este proyecto? Todos esos momentos ocurren a diario y son espectaculares. Seguimos aquí charlando con Miquel Suay. Bueno, la creatividad, además de plasmarla en la moda, bueno, forma parte de tu día a día. ¿Hay en otras áreas donde también la pones en práctica? Yo creo que sí, que es imprescindible, ¿no? La creatividad, yo creo que debe estar en casi todas las cosas. O sea, alguien que busca mejorar las cosas, alguien que busca mejorar su entorno, alguien que es optimista y cree que las cosas deben avanzar y que deben ser mejores, pues para la mejor calidad de vida, para el mejor disfrute de la vida. Yo creo que debe ser permanentemente innovador, debe ser creativo y debe buscar que las cosas pues siempre se puedan hacer de diferentes maneras. No porque te hayan dicho que algo ya se hace así de siempre, tienes que continuar haciéndolo así, ¿no?
evidentemente eso es una buena base, porque si la mayor parte de la gente ya ha hecho eso anteriormente, es una buena base para algo que ya se supone que está aceptado, que está chequeado, que está ok. Pero a partir de ahí yo creo que bueno, la verdadera aventura es ser creativo, pero ser creativo en todo, no solo en la ropa, sino en tu manera de vivir, en tu manera de compartir, en cómo arreglas tu casa, cómo vives tu casa, cómo te organizas. Hablemos un poquito sobre la crisis, cómo está afectando a la industria de la moda. Bueno, ¿crees que, además, bueno, ahora mismo está la moda low cost, como grandes grupos empresariales, donde cada vez, bueno, pues la ropa es mucho más barata que hace unos años, porque tienen otros sistemas, como hablábamos antes con Raúl, ¿no? Pues el tema de que se fabrica en otros países, en China. ¿Se está viendo afectada todo el sector de la moda por igual? No, en realidad yo creo que el más beneficiado de esta situación es la moda low cost. O sea, porque creo que la moda que no es low cost, que la moda que es con unos precios más elevados, porque tiene unos procesos creativos y tiene unos costes mayores, por tanto tiene un coste para el cliente final mayor, pues como las rentas medias y la gente está viendo pues que sus economías se están viendo mermadas, ¿no? por la situación, pues entonces la gente se va refugiando más en lo que es las prendas low cost y lo que es el producto low cost. Y por ejemplo, antes de la crisis o antes del 2008, la gente que disponía de cierta capacidad económica estaba más por la labor de ser más creativo, de buscar prendas que le hicieran sentir otras cosas, que se viera de manera diferente y que comunicara otras cosas, o sea, o otros mensajes mediante la ropa. Entonces, creo que ahora hay un proceso de regresión en el tema creativo y se está yendo a low cost y a las prendas básicas, las prendas que puedes usar en cualquier situación. O sea, las prendas un poco más atrevidas, la gente ya le cuesta un poco más. Hablando de España, que es mi principal mercado y tal, pero bueno, la sorpresa pues es que en esta aventura de internacionalizar mi marca y mi empresa, pues estoy encontrando otras áreas del mundo más en expansión que están en otra dinámica y que hay otras generaciones de gente joven pues que es muy sensible y que busca con la ropa pues sentir emociones nuevas, comunicar y transmitir su personalidad con esa ropa más atrevida y con ese concepto más atrevido. ¿Has abierto tiendas últimamente? ¿Una en Bogotá? Sí, sí, sí. El pasado 17 de enero, si no me equivoco, abrimos la tienda de Bogotá, en el centro de Bogotá, frente al centro andino. Tenemos la suerte de estar pues, en el pleno centro de Bogotá, en el estrato 6, cercano pues, a tiendas como Armani, como Loewe, como Mango, Zara, que también están allí. Y la verdad es que es un privilegio poder estar en un país como este. Me han recibido de manera maravillosa. Llegué allí y bueno, tuve diferentes entrevistas con medios de comunicación nacionales en el telediario de la noche y tal. La verdad es que muy bien, porque han aceptado muy bien nuestra propuesta. Quieren muchísimo todo lo que venga de España y todas las propuestas estéticas y todos a los diseñadores y a las marcas españolas, ellos las valoran mucho. Y la verdad es que me he sentido muy bien acogido en aquel mercado. Esta es tu quinta tienda. ¿Dónde tienes ubicadas las demás? Sí, bueno, las otras las tenemos en Valencia, o sea, en Valencia, en Xàtiva y ahora mismo en Gandía. Teníamos una tienda más pequeña y con aquello de que los alquileres se han puesto un poco mejor, pues vamos a abrir una tienda mucho más grande con el concepto nuevo que ya hemos desarrollado para Bogotá, que es un concepto totalmente nuevo. O sea, y lo puedo resumir diciendo que es una tienda donde el producto no se ve. O sea, es un producto que está guardado, en las colecciones están guardadas, en los armarios, y tú el producto lo puedes ver con las tabletas táctiles o con las pantallas táctiles junto a la vendedora o a la directora comercial, que junto con el cliente pues, va intentando averiguar cuáles son sus necesidades, qué quiere representar, para qué quiere esa ropa, o sea, qué es lo que quiere vestir, sobre todo, muy concretamente en el tema ceremonia. Este tema es muy importante. Nosotros estamos muy centrados en el tema de celebración, ceremonia, o sea, tanto para novias, novios, como otro tipo de celebración, de cóctel y tal. Entonces, estas ocasiones especiales,
la gente que vende nuestro producto, nuestros colaboradores, pues lo que hacen es entablar, en cierto modo, una relación con el cliente para ver pues, qué psicología tiene el cliente, lo que quiere transmitir, o sea, dónde tiene que vestir esto. O sea, entonces intentamos asesorarles en ese sentido. En realidad estamos haciendo un papel de personal shopper. O sea. Vamos a abrir ahora tu página web, si te parece, ¿vale? Vale. Que es www.miquelswipe.com. Y bueno, en esta página web, por ejemplo, tenemos también acceso a tu tienda online. ¿Cómo, de qué manera ha afectado la revolución de Internet, en concreto en la industria de la moda? La revolución de Internet ha afectado, pues creo que de manera muy positiva, porque un proyecto de moda como el mío, la comunicación es muy importante y con las nuevas tecnologías y con Internet puedes comunicar muchísimo, tanto a través de redes sociales como a través del blog y como a través de tu página web, ¿no? Entonces, lo que hemos notado es que la gente que nos sigue, nuestras clientas o la gente que viene a nuestras tiendas, pues está mucho más informada sobre lo que es Miquel Suay, sobre los productos. En muchas ocasiones saben muchísimo sobre tu marca y te ponen un poco como en jaque mate, ¿no? Porque yo ya vi el desfile y la entrevista de Miquel que hay en YouTube decía que tal, que cual, y yo quiero esto, y a lo mejor en ese momento en la tienda no está ese concepto, o sea, o no está esa prenda, pero la gente se lo sabe de pe a pa, ¿no? Entonces eso hace que el nivel de exigencia que tenemos que tener en nuestras tiendas, en nuestro producto, en la presentación de todo, es mucho mayor porque la gente está sobreinformada, está súper informada. Bueno, existe esta polémica que siempre se habla de las celebrities y de las chicas, las modelos, que son extremadamente delgadas, que es el canon de belleza. ¿Crees que es exagerado toda esta polémica que se abre siempre, que las chicas tendrían que tener unas medidas más normales? ¿Qué piensas? Vamos a ver, yo lo que pienso acerca de esto es que esto se está usando por parte de los medios de comunicación y por parte de algunos responsables de algunas pasarelas internacionales, se está usando para comunicar, para generar polémica y para salir en los medios y para decir, no, nosotros estamos controlando el peso y las medidas de las modelos para tal. O incluso, pues al revés. O sea, decir, no, es que hay una modelo que es extremadamente delgada y hacer bandera de eso, de que allí son todas muy delgadas y muy tal. Entonces, mi opinión al respecto es, yo creo que hay gente que tiene un aspecto que es muy delgada y que tiene aspecto saludable y que está muy bien y que es guapísima, y hay otra gente que tiene algunas formas, o sea, quiero decir, de su cuerpo es más sinuoso, tiene más formas y tiene una belleza diferente y transmite una idea de belleza diferente, pero que gusta. Y hace unos meses se celebró el iMartes, que estaba patrocinado por Bancaja, en la Plaza Tetuán, y hubo un evento que se llamaba La Moda en la Red, donde bueno, tú estuviste invitado como ponente, también diferentes bloggers. Cuéntanos este fenómeno de las bloggers como líderes de opinión, ¿no? ¿Qué influencia tienen dentro de toda esta industria? Pues la verdad es que es la bomba, ¿no? Todo este fenómeno que se está produciendo con las bloggers. Por ejemplo, yo he participado en los últimos meses he participado en un evento, o sea, las bloggers de este país están montando una especie de bodas ficticias donde organizan una boda ficticia y buscan patrocinadores para que participe en esa boda ficticia. Entonces, hay quien pone coches, hay quien pone banquetes, hay quien pone hoteles, hay quien pone tal, y ellas hacen esa boda ficticia, todas ellas disfrutan de los vestidos, de los hoteles, de la ropa. O sea, de la ropa, ya lo he dicho, de los coches, de la fiesta, de todo, y luego hablan sobre su experiencia de haber llevado un vestido pues de Miquel Suay, de haber comido en el restaurante tal o de haber estado en el coche de la marca tal, ¿no? Y luego, entonces, además sin marido, o sea, que pueden repetir la boda meses después. Sí, bueno, además es que yo creo que les dejé como 15 vestidos de novia y de cóctel para ese día, y se ve que se casaban varias veces y todo esto. Y todo esto ha generado un mare magnum en la red, de comentarios en el Twitter permanentemente. Oye, pues, ¿y todavía no habéis visto las fotos? Pues fueron fantásticas. Pues claro, había también varios fotógrafos que estaban participando con ellas. La verdad es que las bloggers están siendo muy influyentes. Como sabréis, pues han pasado, pues en las grandes citas de la moda internacional, han pasado a estar en las front rows, en las primeras líneas de los desfiles, junto a las directoras del Vogue América, junto a los grandes personajes
pues las bloggers más influyentes que tienen muchísimos seguidores y que hay gente que todos los días abre el internet para meterse a ver el blog de el post que plantea hoy la blogger tal, porque hay gente pues que sigue muchísimo los conceptos o las ideas que plantean los bloggers. Entonces está siendo algo muy valorado por nosotros pues a la hora de presentar las colecciones. Yo, por ejemplo, las primeras personas que han visto mi nueva colección este año han sido los bloggers. Uh-huh. O sea, hemos hecho un evento íntimo en la tienda para 15 o 20 bloggers muy influyentes y les he presentado la colección, les he hablado de cómo la he hecho, les he hablado de por qué me he inspirado en este cuerpo, de dónde ha salido, ¿no? ¿Qué es lo que me inspiró para hacer este cuerpo? ¿O cuál fue la idea o la casualidad por la cual, pues haciendo un pliegue con un tejido, vi que hacía un efecto tal, hice esto, ¿no? Y entonces ellas eso lo valoran un montón y luego, bueno, en los blogs empiezan a poner, bueno, muy emocionante, genial, porque vimos que en realidad Miquel Suay busca un concepto real, quiero decirte, vamos a ver, yo lo que suelo hacer a la hora de desarrollar las colecciones es inspirarme en alguna cosa concreta que me ha emocionado, que me ha gustado, que me ha aportado algo a mi reflexión personal, a mi pensamiento, o sea, a mi manera de ver las cosas o de vivir. Entonces, o le hago un agradecimiento a ese personaje o a esa idea e intento volcarla en lo que yo hago, porque además creo en ella y lo que quiero es hacerle ese agradecimiento al mismo tiempo transmitirla y expandirla y que los demás también la compartan, ¿no? Compartirla con los demás. Entonces, con los bloggers pues establece una relación muy, muy personal, porque luego en los desfiles se te mete en el backstage, les tienes que explicar un poco las sensaciones que tienes, las emociones que tienes antes de salir, cómo has visto a las modelos. Yo, por ejemplo, las bloggers muchas ocasiones están presentes cuando yo explico a las modelos cuál es la actitud que tienen que tener en la pasarela. Porque les digo, vamos a ver, este es un desfile, me acuerdo del desfile de las culturas. Hice un desfile que estaba inspirado en la mezcla de las diferentes culturas del mundo para llegar a esa globalización ideal donde hay un respeto común y tal. Y bueno, yo les explicaba cuál era la actitud, esa actitud de serenidad, esa actitud zen, esa actitud de estar a gusto encima de la pasarela, nada de ser agresivo, nada de ser lento, o sea, sino una cosa intermedia. Pues las bloggers luego hablaron sobre esto, ¿no? Miquel Suay predispone psicológicamente a las modelos para que desfilen y tal. Entonces, ellas son las verdaderas canalizadoras de lo que tú planteas. Y entonces, pues con ellas hay muy buena relación. Vamos a ver ahora el vídeo promocional que hicimos desde Instituto Idea sobre este evento y martes, la moda en la red. Nos estabas comentando un poco tus motivos de inspiración, ¿no? Sí. También tuviste una colección que estaba inspirada en Hipatia, de Alejandría. Sí, en Hipatia de Alejandría. Pues bueno, la verdad es que esta colección pues, fue la peli de Amenábar, ¿no? La peli de Amenábar, que creo que a la mayoría de los españoles y de la gente nos hizo conocer a Hipatia de Alejandría. Pues nada, me fascinó el personaje de Hipatia y me puse pues, a averiguar cosas sobre ella, sobre su trayectoria y sobre las relaciones pues, que había tenido con otros maestros y con otros pensadores, y decidí que ese perfil de mujer era el perfil de mujer que yo creo que debería vestir yo. O sea, esa mujer del siglo XXI avanzada, que quiere liderar su vida, que quiere buscar un equilibrio entre su vida particular y privada e íntima en su vida pública, y desarrollar sus ideas en la vida pública y comunicar lo que siente y lo que piensa en igualdad con los hombres, como le pasaba a ella, con la dificultad que suponía, pues yo pensé que ese tipo de mujer, entonces dije, voy a desarrollar una colección que sea Hipatia del siglo XXI. Entonces es una colección vanguardista, moderna, que además está muy conectada con la astronomía. O sea, el elemento conductor de la colección es todos los dibujos que hacía Hipatia,
la traslación de los planetas, todos los dibujos que ella planteaba con esas figuras geométricas. Esas figuras geométricas las trasladé a lo que son las prendas. Uh-huh. Y con esa idea de la astronomía, de las figuras geométricas, incluso de los elementos pues que tienen que ver con la astronomía y que están en mi cabeza como que están vinculados con la astronomía, por ejemplo, pues los satélites, las naves espaciales. Todos los satélites y las naves espaciales normalmente suelen ser pues en colores blancos, negros o grises, y luego tienen elementos metálicos. Pues están o los cobres o los oros o los plateados. Entonces yo cogí las prendas y les hice una especie de aberturas como si fuera en los satélites o en las naves espaciales, las rendijas que quedan, siempre por dentro es todo dorado o color cobre, porque son materiales muy, muy fuertes para ese proceso de fricción cuando pasan la atmósfera y todo esto, pues que no se rompan. Pero yo lo trasladé a las prendas, ¿no? Y en las prendas veías cómo se abrían algunas costuras por algunos laterales y el interior era todo o sea, con tejido efecto metálico, dorado, cromado y plata. Y luego había una metáfora que siempre me ha gustado mucho también en el tema de astronomía, que era el lado oscuro de la luna, la parte oscura de la luna que nunca se ilumina. Entonces, muchas de las prendas de la colección, la espalda iba toda en negro. Uh-huh. Era toda en negro y todo lo que es el desarrollo más cargado, más estético, estaba adelante. Y la parte trasera era toda neutra. Viendo la tele, muchas veces vemos que, bueno, en los desfiles vemos ahora primavera 2013, ¿no? Estamos todavía en el invierno, con lo cual los diseñadores ya estáis trabajando, no sé, para el 2014 casi, ¿no? La verdad, eso es una locura. Siempre estamos un año por delante, con la cabeza un año por delante, pensando cómo va a ser, pues, qué van a querer, porque a pesar de que tú tienes unos criterios muy más o menos definidos de lo que te gustaría y tal, tú siempre pues intentas combinar y conjugar con lo que es el mercado, uh-huh, lo que hablábamos de vender, ¿no? Y entonces pues eso, ahora mismo yo estoy acabando las colecciones que presentaré en mayo del 2014. Guau. Wow. ¿Y entonces, en qué concepto estás trabajando ahora, si se puede decir, desvelarnos algunos rasgos de eso? Sí, bueno, hay varios conceptos en los cuales estamos trabajando. Hay una idea, pues por aquello que te comentaba antes, de en qué te inspiras, en aquello que te emociona. Pues bueno, conocí lo que son las neuronas espejo. O sea, por no sé qué casualidad conocí las neuronas espejo. Entonces, estoy ahora mismo trabajando un poco en la metáfora de lo que son las neuronas espejo. Las neuronas espejo son la base para mí, desde mi punto de vista, son la base de la civilización, del progreso y de muchas de las cosas que te he estado diciendo ahora mismo sobre mi manera de ver la vida, sobre mi manera de hacer las cosas, ¿no? Las neuronas espejo simplemente son las neuronas que te permiten, desde que eres pequeño, ir imitando pues, a tus padres, uh-huh, imitando lo que hacen en la calle. Entonces, esa metáfora del espejo, porque además nosotros también somos espejos. Si tú te fijas en nosotros, pues cuando lo que es el óvulo se empieza a dividir, uh-huh, empieza a dividirse en partes iguales, ¿no? Y todos son reflejos y espejos. Pues entonces, ahora mismo estoy trabajando en ese concepto del reflejo, uh-huh, de las prendas, todas las dos partes o varias partes están siempre reflejadas. Pero de hecho, en tus vídeos, en los mismo making of, hemos visto que sí que existe ese efecto espejo, ¿no? Como sí, bueno, ahí ahora también, ahí también en estos making of también se ha usado esa idea. Si tuvieras que elegir una prenda como tu favorita, ¿cuál sería? Yo es que, a ver, yo tuve una experiencia con un sastre italiano muy prestigioso, donde yo trabajo y donde empecé a trabajar hace tiempo con el tema de la sastrería de hombre. Este señor además es Cavalieri de la República Italiana, ¿no? Uh-huh. Es un señor mayor que tiene un taller de muchísimos años y que a mí pues, me recomendaron y fui a trabajar con él. Pues yo le transmití todo lo que quería hacer, mis ideas y tal, y él me veo tan apasionado y él está en una etapa como de madurez como que me cogió así pues mucha confianza. Y me cogió y en el taller empezó a comentarme todos los detalles de cómo se construyó una americana. Claro, todos los detalles de cómo se construyó una americana desde el punto de vista de la sastrería clásica italiana, que esto es todo impecable. Lo más, uh-huh, todo impecable, todo pensado.
Entonces él me hizo adorar la americana, que hasta ese momento pues tampoco yo le daba una importancia hasta allá, pero él me explicó lo importante que era que, por ejemplo, los forros de las mangas fueran suficientemente deslizantes para cuando te lo pusieras fuera muy fácil, o el hombro, determinados refuerzos que debía tener para que tuviera una movilidad y al mismo tiempo estuviera ajustándote al cuerpo, o sea, determinados secretos de este sastre italiano formado en Torino, que bueno, pues que fue una experiencia maravillosa. Fue un poco una relación maestro-discípulo que me hizo adorar las chaquetas, las americanas. O sea, yo creo que una americana tiene una arquitectura y un pensamiento que... De hecho, la moda, bueno, tú diseñas ceremonia para mujeres, hombres, pero tu punto fuerte es la moda masculina. Bueno, a ver, mi punto fuerte, yo empecé fuerte con la moda masculina. ¿Por qué empiezas fuerte con la moda masculina? ¿Por qué yo empecé? Yo empecé fuerte con la moda masculina porque veía un hueco y veía que era una asignatura pendiente en este país, o sea, creía que había pocos diseñadores que se dedicaran y creía que este país necesitaba de propuestas nuevas para que los hombres no fueran tan uniformados y que se empezara a generar una cultura diferente, más creativa, del vestir masculino. Entonces vi ahí un hueco también. O sea, entonces empecé por ahí a hacer esas propuestas que tenían algunos rasgos o algunos elementos más femeninos y que eran un poco más atrevidos. Además, por ejemplo, en tus pasarelas, a veces pues, no, los hombres, que también es el tema del espectáculo de la pasarela, ¿no? Pero bueno, sí. Pues con los ojos maquillados de negro. Sí, sí. Es difícil innovar dentro de la moda masculina, porque por ejemplo, a veces hemos visto propuestas de faldas. ¿Alguna vez veremos a los hombres con faldas por la calle o...? Bueno, la verdad es que a mí sí que me haría ilusión. Lo que pasa es que la creatividad en el hombre es difícil. O sea, en la mujer es difícil porque la creatividad en la mujer está tan abierta que es todo lo que quieras hacer. Todo lo que quieras y todo lo que puedas hacer. Entonces, es difícil porque hay mucho. O sea, es muy abierto. En el hombre estás encorsetado porque determinadas líneas rojas no las puedes pasar, y si las pasas tiene que ser ocultándolas. O sea, tú tienes que ser muy sibilino en la propuesta masculina para ser innovador y que haya elementos que aparentemente no se vean y que no te lleven a la ropa femenina, pero que estén ahí y que la gente que tiene verdadera cultura de moda y sensibilidad la sepa valorar, la sepa ver y que diga, jo, este tío qué clase tiene, porque está llevando una americana o está llevando un pantalón, pero fíjate el detalle de pues la hebilla que le tira la trincha, o fíjate el detalle de cómo la chaqueta puede despasar todos los botones, o fíjate el detalle del interior del forro, qué moderno, qué vanguardista por dentro, sí. Porque por fuera el hombre todavía desde la Revolución Francesa, que se implantaron las chaquetas, o sea, el traje como tal, pues el hombre siempre ha ido como muy uniformado, porque si echamos en el tiempo y en la historia hacia atrás, antes de la Revolución Francesa, el hombre era la mujer, o sea, de entonces, quiero decirte, era la mujer de entonces, gastaba mucho más presupuesto, mucho más dinero en maquillajes, en sastre, o sea, en ropa, en tejidos caros. El hombre anterior a la Revolución Francesa gastaba mucho más dinero. Incluso hay algunas crónicas de la época, algunos periodistas, que cuando algunas mujeres de la sociedad, o francesa o cualquier otra, se vestían mucho o iban mucho, eran criticadas como decir, ¿esta qué es lo que busca? ¿Esta qué es lo que pretende? Era el hombre el que estaba autorizado a llevar todo tipo de atuendos y todo tipo de brocados y de yacares y de puntillas y de encajes. Ajá. ¿Para ti qué claves tiene que tener una prenda? ¿Qué tiene que primar el diseño, la comodidad? Es que es difícil, o sea, hay que buscar un equilibrio. O sea, yo nunca renuncio a la confortabilidad y a la comodidad, porque, por ejemplo, vuelvo al caso de las americanas, o sea, las americanas que yo desarrollo, o sea, tienen una apariencia como muy entallada, como muy ajustada, como muy... que te estiliza mucho la figura, te alarga mucho la figura, y además te hace muy masculino, porque marcamos mucho lo que son los hombros y ajustamos mucho la cintura, haciendo esa V tan masculina, ¿no? Pero a su vez, luego cuando las llevas, es ropa que se te encaja en el cuerpo y que te da seguridad.
O sea, te da seguridad porque además te notas que vas muy acoplado y que te sientes muy, muy guapo, y eso te da seguridad. Aparte de eso, son chaquetas que yo, con lo rollero que soy, siempre digo que son chaquetas que te hacen el cuerpo de como si fueras al gimnasio. O sea, te hacen un cuerpo y una figura, están pensadas para, lo que te he dicho, entallar y abrir los hombros, y te dan una figura estilizada como si estuvieras yendo al gimnasio. Vamos a ver ahora algunos casos de famosos, ¿vale? Y nos das tu opinión sobre, bueno, pues su manera de vestir, su look. Vamos a empezar con, bueno, pues a ver cuál es el primero que aparece, la archiconocida Belén Esteban. Sí, bueno, Belén Esteban, la verdad es que no sigo mucho sus looks, pero bueno, creo que a veces los personajes transmiten por ellos mismos y por sus palabras y por muchas cosas maravillosas y fantásticas que se pongan, pues tienes un prejuicio a priori. Y entonces, de ella, en principio no me he fijado en lo que viste, pero a priori siempre tengo una idea de que lo que lleve va a ser un poco chabacano o vulgar, porque ella lo que me transmite es esa chabacanería. En el caso de Johnny Depp, pues Johnny Depp es al contrario, tengo un prejuicio al contrario. O sea, el prejuicio que tengo es muy positivo, y es de un perfil y un personaje que me gusta muchísimo. Entonces, bueno, pues los looks que le veo, que le conozco, son looks muy, muy sobrios y que transmiten muchísima elegancia. Respecto a Leticia, lo que pienso es que ella es mucho más avanzada de los looks que lleva. Lo que pasa es que por el protocolo y por el perfil que le toca cubrir, tiene que ir unos puntos más atrás. Y la encuentro excesivamente clásica, aunque en ocasiones con los zapatos y con algunas cosas ya se empieza a soltar. Y eso me gusta, porque yo pienso que ella es mucho más moderna de la ropa que lleva. Podría ser más atrevida, pero claro, sí, también teniendo siempre como millones de ojos, claro, y ella va puntos por detrás de lo que ella es. Y a mí me gusta ella, pero creo que viste puntos por detrás de lo que podría ser, porque a veces cuando se suelta un poco en algún complemento ves que en realidad es más moderna, que a mí me gustaría más que fuera así. Mario Vaquerizo. Bueno, Mario es un perfil pues muy gótico y que bueno, algunas prendas de las que lleva son muy interesantes por esos, este rollo kitsch y este concepto kitsch que tiene siempre con elementos muy, muy brillantes y muy tal. Y creo que es una estética bastante, bastante avanzada. Es una estética que me recuerda mucho a Hedi Slimane cuando empezó a hacer Diorom, con esos pantalones siempre entalladitos y ajustaditos y esas piernas tan alargadas que tiene él y tal. Bueno, es un perfil que yo lo aprobaría como moderno, pero poco vendible. Pasamos a la siguiente, que nos quedaba una. Es Victoria Beckham. Ahora tiene su propia firma de moda también. Sí, sí, sí. Victoria Beckham tiene su propia firma de moda, y yo la veía un poco con falta de estilo. Y la veía un poco, pues eso, que se dejaba llevar un poco por las tendencias y por el marketing y tal. Ahora mismo la marca de moda que está desarrollando me está sorprendiendo. O sea, yo me pregunto quién diseña estas colecciones, porque en realidad la empecé a ver un poco con un poco de prejuicio también por el perfil, pero luego cuando veo las colecciones veo que son colecciones muy interesantes, muy arquitectónicas, que me gustan, y además muchas veces las encuentro que hay cosas y elementos que están muy cercanos a mi manera de hacer las cosas. Entonces yo me pregunto, ¿quién está detrás? Deberíamos saber quién desarrolla y quién diseña estas colecciones. Bueno, tú formas parte de la Mediterranean Valencia Fashion Culture, que es una plataforma. ¿Qué objetivos perseguís en esa plataforma y quiénes la componéis? Pues los objetivos de la Mediterranean Valencia Fashion Culture somos una asociación de diseñadores valencianos. Y bueno, te puedo decir algunos de los que la componemos: está Francis Montesinos, está Dolores Cortés, está Aníbal Laguna, está Carlos Aro, está Elisa Palomino, está Ramón Gurillo, y hay otros, otra gente joven maravillosa que tiene unas ideas fantásticas y que bueno, y que creo que será el relevo, ¿no?, a todo esto y el futuro de la moda valenciana. Y lo que pretende Valencia Fashion Culture es transmitir
la moda valenciana a nivel global. O sea, una de las ideas que tenemos es, nos hemos juntado en esta iniciativa, pues por ejemplo, una de las primeras acciones que hemos hecho es ir a París a presentarnos, a presentar nuestras marcas en un sitio emblemático y a presentar nuestras marcas de la mano de un estilista muy prestigioso que hay en París, que se llama Samuel Drida, que hace sesiones de fotos pues, para Louis Vuitton y para Dior y para otra gente. Entonces, hemos construido esa asociación para presentar marcas de diseñadores valencianos y diseñadores valencianos, intentando transmitir un poco de dónde venimos. O sea, ¿cuál es nuestra fuente de inspiración? O sea, somos mediterráneos, la luz mediterránea, el barroco mediterráneo, lo que supone la Valencia, la cultura valenciana. O sea, intentamos, pues por ejemplo, el catering, hicimos un catering todo específicamente valenciano, con agua de Valencia, todo específicamente valenciano, que por cierto lo llevó a cabo un cocinero muy prestigioso que está en París y que lo quería decir y ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, si nos acordamos luego lo... Da igual. Bueno, fuimos a París y nos presentamos a la prensa internacional, nos colamos en el calendario oficial de la Semana de la Moda de París, que es un hito, yo creo que es la primera vez que se consigue esto, y estuvimos con personajes de diferentes pelajes, de prensa, de comunicación, gente del mundo del make-up, del maquillaje y tal, y estuvimos pues presentándonos. Nada, esa plataforma lo que pretende es presentar diseñadores valencianos y también presentar Valencia, o sea, de la mano de Valencia, como si dijéramos somos diseñadores Made in Valencia, y Valencia supone todo esto que te he dicho, Mediterráneo, la luz, la cultura gastronómica, el barroco valenciano, el modernismo valenciano, nos acompañamos de todo esto. Entonces, hay otras acciones preparadas ahora mismo y es que esa gente que nos conoció en París van a venir a Valencia y vamos a presentarles nuestras nuevas colecciones en Valencia, pero a su vez, lo que te decía, presentarles el marco de lo que es Valencia y donde nosotros desarrollamos nuestro trabajo, nuestros talleres, nuestros colaboradores y nuestro entorno de inspiración. Y posteriormente volveremos a la Feria de París para nuestras colecciones empezar a comercializarlas y a presentarlas otra vez a la prensa ya sistemáticamente. La idea de Valencia Fashion Culture es presentar la moda valenciana a la globalidad, al mundo internacional. Uh-huh. Bueno, se nos está pasando el tiempo del programa, hemos llegado casi al final. Eso es. Ha pasado muy rápido. Sí, ha pasado muy rápido. Muy a gusto. Yo sí. Por lo menos estoy muy a gusto. Yo también. Vamos a ver primero, porque tenemos un regalo para ti, que es el testigo emprendedor. Vamos a ver el vídeo. He traído este libro para el próximo emprendedor, lo he citado anteriormente y bueno, a mí me encantó y espero que a él le guste igual que me ha podido gustar a mí. Bueno, pues ¿quién se ha llevado mi queso? No sé si te lo has leído. Sí, lo he leído. Bueno. Es un regalo maravilloso y es un consejo maravilloso para lo que decíamos, ¿no? Para mejorar y para cambiar y no tener miedo al cambio. Uh-huh. Bueno, pues nada, yo... Eso a cámara. A ver, yo he traído una pequeña pizca de las cositas que hago y en concreto una corbata, pues con un jacquard en gris rayado y en negro, que bueno, las corbatas siempre suelen ser un elemento muy muy clásico del vestir, pero esta corbata más estrecha y con esta dicromía, pues creo que puede ser un elemento que te dé modernidad, al próximo invitado. Espero que lo disfrute y que esté muy guapo y que le dé muchas alegrías y mucha seguridad. Muchísimas gracias, Miquel, pues seguro que le encanta al invitado de la semana que viene. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa, nos ha aprendido muchísimas cosas y bueno, me han quedado unas poquitas preguntas para la próxima. Un placer, gracias por invitarme, he estado súper a gusto. Espero que sirva de algo y que haya sido algo interesante mi experiencia y mi trabajo. Y nada, un placer y a vuestra disposición. Gracias, Miquel. Bueno, y a vosotros, gracias por estar ahí como todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. Pasadlo bien.